La llegada de esta plataforma provocó la molestia de más de 900 pescadores que argumentan que las perforaciones y el sedimento que levanta la estructura pues hace que los peces se vayan. Sobre todo el mero, que en esa zona pues es de lo que más se pesca. Ante esta inconformidad y para que los trabajos no se interrumpan, el gobierno de Yucatán les entregó 1.200 pesos a cada uno. Por ahora las protestas de los pescadores terminaron y el equipo científico continúa las reparaciones. Autoridades ambientales de Yucatán aseguran que el gobierno federal investiga un posible daño ecológico en la zona del cráter de Chicxulub.